Caracas denuncia una campaña de desprestigio en su contra. Fue el canciller bolivariano que acusa a algunos medios de comunicación de falsedades en relación a la muerte de menores venezolanos en Italia que no lograron recibir un trasplante. Así, Jorge Arreaza recuerda que la ayuda social por parte del gobierno se realizaba a través de una sucursal petrolera, Citgo, confiscada por Estados Unidos. Destaca que Caracas sí envió estos fondos para el programa de salud, pero quedaron retenidos en la entidad financiera de Portugal, Novo Banco, debido a las sanciones. La denuncia está motivada por un artículo publicado en el periódico español El Mundo. Este medio busca afirmar que las muertes de estos niños se deben a una presunta suspensión del programa humanitario por parte del gobierno de Maduro, pero las sanciones de Estados Unidos también provocaron toda una crisis de medicamentos en la propia nación venezolana. Erika Ortega Sanoja nos acerca algunas de las historias de las familias afectadas. El papá de Isabela casi no duerme pensando en el futuro de su bebé. La llevó desde Caracas a Buenos Aires para salvarle la vida con un trasplante que ahora su cuerpo está rechazando. Eso amerita un tratamiento específico, controles interdiarios, eco, todas esas cosas que en este momento no se están realizando. Todos los gastos de Isabela y otros 20 pacientes en el mundo habían sido cubiertos por la empresa venezolana Citgo. Ahora están a la expectativa. La petrolera está atada de manos tras el bloqueo de sus cuentas impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Nosotros somos aquí la voz en carne viva de lo que está pasando en Venezuela, de que el bloqueo no es a los dirigentes políticos, nada, es directamente al pueblo, a los niños, en este caso a mi hija, a los 6 niños que hay aquí y muchos que hay en el mundo. Puertas adentro hay gente como Ever, quien busca medicinas en cada farmacia para atender a su mamá. Y a veces las consigue, pero a precios elevados. Mira, la mayor preocupación mía respecto a mi mamá es que el día de mañana mi mamá pueda fallecer, ¿ve?, a raíz de que no tengamos el medicamento. 230 farmacéuticas se han ido del país desde que Barack Obama firmó en 2015 el decreto que declara a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria. Caracas ha denunciado que el Novo Banco ha congelado más de 1.500 millones de euros dirigidos a la importación de medicinas. Desde Estados Unidos han anunciado el bloqueo de fondos de la estatal PDVSA. Maduro no es un líder adecuado para el país en estos momentos. Y he dicho que estamos protegiendo estos importantes activos para el beneficio de la población venezolana. Cualquier compra de crudo venezolano por parte de entidades estadounidenses, el dinero irá a cuentas bloqueadas. Autoridades consideran que Estados Unidos ha aplicado las sanciones conociendo la alta dependencia de Venezuela de la importación de fármacos, equipos e insumos médicos. Si no tiene laboratorios tipo 1, que es el que te fabrica la materia prima para el laboratorio tipo 2 que se le hay en Venezuela, tienes que importarlo y lo importas con divisa, y la divisa viene de los ingresos petroleros, pero como tienes bloqueado el ingreso petrolero y tienes bloqueado los bancos, entonces lo que se ha afectado directamente es el sector farmacéutico. ¿Por qué? Porque en Venezuela no existe nivel primario de producción de principio activo. Sabiendo las falencias, el gobierno venezolano busca desarrollar líneas de producción con apoyo de otros países. Cifras del motor farmacéutico indican que más del 98% de los insumos que requiere el sistema de salud venezolano es importado. Venezuela podría ser un polo de desarrollo de estos insumos a través de su petroquímica. Tal parece que producir ahora más que nunca es una verdadera necesidad. Erika Ortega Sanoja, RT, Caracas, Venezuela.